Y estamos justamente culminando lo que es el informe de gestión ejercicio 2022, dando un pantallazo general por parte de los informes correspondientes de cada secretaría, en vista que es por ley una obligación del ejecutivo de turno. En este caso me toca a mi persona hacer esta presentación, pero más allá del informe de gestión 2022, hicimos también un análisis de la situación actual y de los planes a futuro que también estamos obligados nosotros a desarrollar con mucha transparencia, con mucha responsabilidad, teniendo el difícil año electoral, así también de reducción de alguna u otra manera en transferencias por parte del Ministerio de Hacienda y restricciones dentro de lo que es la ejecución también del 100%. Nos toca a nosotros administrar solamente el 60% de los recursos a nivel administrativo, pero con mucha voluntad y predisposición de trabajar en conjunto con los concejales, trabajar para beneficio de las comunidades más vulnerables y así también, vuelvo a decir, dejar un legado de transparencia, de trabajo y ordenamiento institucional. La monitora resaltaba su predisposición en cuanto a transparencia, que está trabajando mucho mejor que periodos anteriores. La idea justamente y el pedido cuando asumíamos era ese, el compromiso. Hoy tengo que decir, loable el reconocimiento, pero también con más compromiso a partir de ahora de seguir con esa línea de trabajo, seguir con la institucionalidad y el respeto a la cosa pública. Y así, esa es la misión y la línea que tenemos. Vamos a sostener esta bandera. Tenemos muchas actividades por desarrollar. Fueron los primeros 30, 35 días de gestión, donde creo que marcamos ya una hoja de ruta y a partir de ahora también construir el trabajo en conjunto ya con la Junta Departamental. ¿Cuál va a ser el fundamento de la gobernadora? Y realmente para nosotros la gestión en transparencia, ordenamiento y el trabajo en cooperación con otras instituciones, teniendo en consideración la falta de transferencia en tiempo y forma que vamos a sufrir en vista al corte administrativo también que se tiene ya desde el 30 de abril, ¿no? Un corte administrativo, pero es un equipo de transición que se va a instalar. Entonces, para nosotros es prioridad en este marzo y abril ya instalar la hoja de ruta, como bien hacía mención, en diferentes áreas, y de ahí en más tratar de desarrollarla en los próximos meses que quedarían, ¿verdad? Todo ese cuidado a lo que es las cuestiones monetarias, entendiendo a la situación de este año electoral también. Da mucho hincapié al cuidado sobre todo. Totalmente. La responsabilidad, vuelvo a decir, de cada concejal, de cada, en mi caso, a nivel institucional también, tratar de delegar las funciones es una de las cuestiones para nosotros más importantes. Y dentro de lo que es delegar funciones es también delegar responsabilidad. La responsabilidad del bien público para nosotros es una herramienta de transparencia. Hoy nosotros tenemos que demostrar que con un control minucioso de lo que se ejecuta va en beneficio de la comunidad que de verdad necesita, es hoy el brazo y la línea de trabajo de este gobierno.